a mí me parece muy curioso, porque la mayoría de la gente siempre le dice a uno que los paisas son muy, muy echados para adelante, muy emprendedores, y uno no se da cuenta de eso hasta que uno sale del país. Yo tenía muchas ganas de trabajar en una empresa que tuviera un impacto directo en la gente y no pasar por gobierno o por una empresa para impactar a la gente. Y tenía un amigo que tenía una idea, y la idea de él era hacer una plataforma de trueques. Soy Parker Irving, soy otro miembro del equipo fundador de Ondo. Mi cargo actual básicamente se trata de todo el lado financiero de la empresa, levantar fondos, analizar la data, planificar todo, digamos, este runway de la empresa. Conocí al CEO Jesús Márquez hace 5 años en un Airbnb en Buenos Aires. Esta idea para él nació porque se tuvo que ir para Argentina y tenía un montón de cosas en su casa. Y esas cosas que tenía en su casa no las podía vender. Las trató de vender en Mercado Libre, las trató de vender en OLX. A la final él terminó haciendo un trueque con sus cosas y tenía la idea de llevar este trueque a todo el mundo. Y me había contado de ella. Y empezamos, pues decidí empezar a trabajar con él en este proyecto que permite que la gente pueda utilizar sus posesiones como moneda de cambio. Y hablamos por años de este emprendimiento de Ondo, pero solo hace 3 años ya vine acá a Colombia y me enamoré del país y sabía en ese momento que había una cultura emprendedora acá en Colombia y en particular en Medellín, y un talento en términos de nivel tecnológico extremadamente alto. Entonces fuimos a Medellín, no había conocido la ciudad. Me enamoré primero de la ciudad, increíble. Estábamos hablando con Daniel y Carlos Daniel y sabíamos perfectamente que esos dos manes eran los tipos que necesitábamos en la empresa como fundadores. En el momento en el que nace Dondo, ¿cierto? Y en el que Jesús y Parker, que son nuestros otros socios, dicen como que, ok, nosotros, Parker y Jesús, estamos con esta idea, pero en realidad pues digamos que hace falta tener como a nivel de ejecución, o sea, las personas técnicas que pueden hacer el producto, pues ellos no eran técnicos. Parker es economista y Jesús siempre ha estado como en el tema de diseño y estas cosas, pero hacía falta la parte técnica. Entonces ahí es cuando entramos Daniel y yo, ¿cierto?, como socios fundadores. Empezamos a hacer experimentos, empezamos a hacer como muchas cosas. Fueron tiempos bastante movidos, en el sentido de que, por ejemplo, teníamos que hacer una cantidad de experimentos todo el tiempo y se nos ocurrían cosas y las intentábamos implementar, veíamos si funcionaban, no funcionaban, hacíamos otra cosa. Así, entonces, digamos que una de las cosas cuando uno empieza es no tomárselo, entre comillas, muy en serio, sino simplemente, ay, bueno, voy a hacer un juguete, voy a hacer algo que me divierta, voy a hacer algo que sea entretenido, que de cierto modo empiece a poder irlo experimentar, y que si no resulta, pues no me va a doler porque puedo hacer otro experimento. Y en la medida en que uno empieza a tomar las cosas como si fueran juguetes, ¿cierto?, cuando ya empiezan a tomar forma, uno ya por lo menos tuvo un conocimiento de pronto cómo no hacerlo y de cómo sí hacerlo. Dondo lo que busca es que tú puedas utilizar tus cosas, tu dinero o tus habilidades para conseguir lo que quieras. Vimos un valor muy grande ahí que tiene un impacto muy grande en la sociedad, porque podemos hacer que la gente tenga liquidez con las cosas que no utiliza y pueda acceder a objetos que antes no podía acceder. Además de eso, tiene un impacto medioambiental muy fuerte, porque estamos en la economía del reuso, y es reciclar objetos para que no se hagan objetos nuevos y podamos darle una segunda vida a las cosas que tenemos en el hogar. Dondo históricamente ha tenido tres versiones y la última es la cuarta. En la primera versión era una versión como de experimento. En realidad todas han sido hasta cierto punto experimentos, pero el primer experimento era el de hacer los intercambios en un lugar físico. Esa primera aplicación constataba de tener una aplicación para poder que las personas cuando entraban al recinto registrar qué cosas traían. Entonces teníamos un inventario de que por cada persona qué cosas tenía. Y la otra aplicación era la que las personas tenían, y que lo que hacía era que a cada uno de los objetos les poníamos un código QR con el cual desde la aplicación que tenían las personas podían registrarlo. De esa manera sabíamos que una persona X que tenía 10 cosas en su inventario estaba interesada en una prenda o en un objeto de un usuario Y
Y de esa manera podíamos empezar a ojo a mirar, bueno, qué intercambio sería que se podrá salir de ahí para poder encontrar lo que llamábamos círculos de intercambio. Cuando hicimos esa aplicación, pues digamos que eso fue muy chistoso y literal nos demoramos todo el día haciendo la cuestión, la gente vino, salió muy contenta. Al final, muy pocos intercambios se pudieron hacer con la aplicación, pero siempre aprendimos mucho de la manera como las personas interactuaban entre ellas para hacer trueques. Entonces ahí dijimos, listo, vamos de una vez a automatizar esto. Y hicimos lo que llamamos la segunda versión. En la segunda versión, las personas lo que hacían era que ofrecían cosas de ellos para obtener algo de la otra persona que estaba dentro de la aplicación. Entonces, cada persona tenía su perfil, cada persona misma podía subir sus propios ítems. Pero entonces nos empezamos a dar cuenta que las personas se confundían y decían, pues yo quiero ofrecer, pero ¿qué pasa? Si yo tengo 100 cosas en mi inventario, entonces me toca ofrecerlas todas. Porque a la gente, pues si tú te interesas en, qué sé yo, en un MacBook, que es un computador, que decís, no, yo quiero esto, entonces doy todo. Empezamos a notar que la gente siempre daba todo. Entonces dijimos, no, pues evitémosle ese problema a la gente y por defecto, cada vez que tú dices que quieres algo, todas las cosas que están en tu inventario inmediatamente se van y se te ofrecen. La gente empezó a subir dinero, ¿cierto? Nosotros en ese momento no permitíamos la compra de productos, pero la gente le tomaba una foto a los 50 mil, a los 100 mil, a los 200 mil pesos y los utilizaba como si fuera un producto y lograba hacer intercambios con dinero. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas mal, entonces tratamos de mejorarlo, incluyéndole el dinero a la transacción. Llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a implementar el dinero, entonces ya la gente lo que hacía era ofrecer dinero, ofrecer productos. Pero después entró otra variable a la ecuación y es que la gente también ofrecía, se publicaba a sí mismo, publicaba una foto de un tatuaje, publicaba una foto de un diseño gráfico o de una página web y decía, hago páginas web, hago tatuajes, y empezaron a hacerse pues intercambios por habilidades. Nosotros viendo esa dinámica social de la gente de combinar dinero con objetos y habilidades, decidimos que ese iba a ser como la base de nuestra herramienta, hacer que la gente pudiera acceder a cosas utilizando objetos, dinero o habilidades o una combinación de las tres. Después de todos estos eventos que hicimos para aprender cómo la gente hacía intercambios, empezamos a desarrollar la aplicación, que empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas para buscar la forma correcta de que la gente utilizara la plataforma. Esto sucedió entre 2019 y 2020. Aprendiendo de las primeras dos iteraciones que habíamos hecho bien y la tercera que hicimos mal, lanzamos una cuarta iteración por allá a finales de marzo del 2020. Generó un impacto muy positivo en la gente y empezamos a ver usuarios que eran bastante adictos a la plataforma. Había una dinámica que nosotros no esperábamos, y es que nosotros pensábamos que los usuarios iban a intercambiar, no sé, 1, 2, 5 objetos, pero hay usuarios que intercambiaban 50, 60 objetos, y nosotros decíamos, ¿cómo tiene tantas cosas en la casa para intercambiar? Entonces empezamos a darnos cuenta de que ya estábamos haciendo las cosas por el camino correcto, y de un momento a otro la cosa explotó. Entonces fuimos a Silicon Valley, tocamos puertas. Inicialmente hablamos con uno de los primeros empleados de Facebook, el que lideró todo el desarrollo de Android, y le contamos todo esto que estábamos haciendo, todo el avance que teníamos, todos los usuarios que teníamos. Le encantó el impacto social, el impacto ambiental que tiene Dondo en el mundo y lo que puede lograr hacer, y decidió hacer una pequeña inversión y de ahí nos empezó a conectar con más personas de la industria. Llegamos a gente que se sentaba con Bill Gates cuando fundaron Microsoft hace 40 años, que también les encantó lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, varias personas que fueron vicepresidentes en Microsoft en algún momento decidieron invertir una cantidad dentro de la empresa y nos empezaron a abrir puertas, empezaron a hablar con amigos de ellos. Mira, tengo esta gente que está en Colombia, está haciendo esta idea que va a generar mucho impacto si logran hacerlo bien. Y ahí logramos llegar a gente bastante importante en la industria de tecnología. Uno de ellos es, diría que el más conocido, sobre todo en 2020, el fundador de Zoom, que fue portada de Forbes como el emprendedor más importante del año durante pandemia, que es Eric Yuan. Y también gente importante como el fundador de Yahoo, Jerry Yang, que Yahoo fue una de las empresas más importantes a finales del siglo pasado.
La pandemia nos permitió acceder a talento sin fronteras. Entonces, hoy día tenemos gente no solamente en Medellín y en Bogotá, sino gente en Ibagué, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Chile, tenemos gente en Ecuador, tenemos gente en Cali. Entonces, tenemos una mezcla de gente en diferentes zonas horarias y en diferentes localidades. Y es talento que hoy nos permite crecer como empresa y es talento al que no nos hubiera sido fácil acceder si no nos hubiéramos abierto de mente a abrir el trabajo remoto y a permitir que la gente trabaje sí, desde sus casas y a las horas que ellos consideren necesario. Entonces yo creo que la pandemia tuvo un impacto positivo en la dinámica de empresa y en el acceso a talento. Con la pandemia, obviamente, a nivel tecnológico, eso siempre nos aceleró, porque de cierto modo, pues digamos que uno cuando está haciendo experimentos, uno tiene usuarios, ¿cierto? Y de pronto no son muchos usuarios, pero generalmente los primeros usuarios siempre son muy importantes porque son los que nos permiten validar que esas cosas que estamos haciendo sí tengan algún tipo de resultado al final. Y que ese resultado, pues digamos que sí vaya encaminado a lo que queremos solucionar. Cuando nos llega la pandemia, nosotros estábamos tecnológicamente hablando justamente en medio de uno de esos experimentos. Ese experimento incluía un cambio tecnológico bastante grande en el sentido de que queríamos tratar de hacer de que el sistema le dijera a las personas que querían intercambiar de una forma un poco como automágica. Pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a hacer ya los experimentos y lo validamos con nuestros usuarios en ese momento, nos dimos cuenta de que eso iba a ser un fracaso. Justamente la versión 3 nos dio con el momento en el que el COVID hizo que en Colombia se tuvieran que cerrar todo. Entonces nos dio una buena, o sea, eso fue un buen momento en el sentido de que la gente podía, o sea, la gente estaba encerrada en la casa, entonces la gente empezó a mirar cosas en aplicaciones porque tenía mucho tiempo libre y digamos que pudimos experimentar mucho más rápido que si lo hubiéramos hecho de manera normal sin pandemia. Pero también nos hizo dar cuenta de que estaba mal la cosa y teníamos que hacer algo al respecto. ¿Qué hicimos? Empezamos a mirar qué cosas fueron exitosas de la versión 2 y la versión 1 y qué cosas hicimos pues como bien de la versión 3. La versión 3 fue un buen salto a nivel de tecnología porque internamente movimos demasiadas cosas que finalmente se convirtieron en lo que fue la base de la versión 4. Y la versión 4, que es la versión que en este momento, digamos, las personas están descargando y sobre la cual hemos estado trabajando pues ya intensamente y con la cual hemos crecido un montón, pues digamos que tiene una cantidad de cosas que nos dimos cuenta que eran buenas y que pues digamos implementamos en el momento. Por ejemplo, el hecho de poder meter dinero de por medio. O también el hecho de que las personas pudieran empezar a hacer como preguntas, porque en las versiones anteriores la gente no podía preguntarle a otra, por ejemplo, sobre detalles de sus ítems. A nivel de usuarios, creo que nos impactó positivamente porque el e-commerce explotó. Explotó durante la pandemia y también explotaron necesidades de la gente, de las cuales yo siento que tuvimos un impacto muy positivo. Y es que mucha gente durante la pandemia necesitaba un computador o una tablet para estudiar y no tenían los recursos económicos para poder acceder a eso, pero a través de Dondo pudieron acceder al computador y a la tablet utilizando cosas que tenían en sus casas y no utilizaban. Entonces logramos que la gente accediera a recursos importantes para subsistir en pandemia, para estudiar o para trabajar utilizando nuestra herramienta. COVID para muchos ha sido un proceso muy difícil, pero para nosotros todos los usuarios se estaban quedando en la casa y eso nos ayudó porque todo el mundo podía publicar sus ítems a cualquier hora en el día. Entonces durante ese proceso comenzamos a crecer bastante y pudimos levantar inicialmente al principio de la pandemia $300,000 más y ahorita ya acabamos de levantar la ronda de $1.4 millones. Entonces, y todo eso pasó por lo que pasó en el año pasado, porque crecimos de una manera absurda en la mayoría de las métricas. Por ejemplo, en términos del valor del inventario publicado por los usuarios, hemos crecido 4.200%, ya contamos con más de $13.5 millones de inventario, crecimos desde 5.000 usuarios a 150.000. Y sí, eso básicamente pasó en todas las categorías y métricas que tenemos. Este tema de crecimiento en pandemia nos hizo pasar de ser 8 a ser 35 en muy poco tiempo y eso pues ha traído sus retos porque no es lo mismo manejar un equipo de 4, un equipo de 8, un equipo de 35 y seguramente en un par de meses seremos 50, después vamos a ser 100, 1000, dependiendo pues del crecimiento de la empresa, pero el crecimiento ha sido bastante acelerado.
Nuestro primer intercambio fue en Medellín y Bogotá, o sea, fue entre ciudades. Una señora tenía una mesa de su hijo se fue a vivir a otro país, tenía una mesa de estudio y no la quería en su casa, decía como, no quiero esta mesa en mi casa, la quiero intercambiar, y había un muchacho en Medellín que tenía una bicicleta y no la utilizaba y estaba buscando un escritorio para estudiar. Entonces, que ellos logramos a través de la plataforma generar ese intercambio, le genera a la gente como un momento de euforia, de alegría, que los vuelve como un usuario fan de Dondo. Un usuario fan de Dondo es una persona que le empieza a decir a los amigos, mira, conseguí estas mesas, a cambio de estas bicicletas, no me costó nada, la mesa valía más, la bicicleta valía menos, y eso a mí me genera un impacto positivo. Y eso empieza a generar un voz a voz en lo que hoy nos ha permitido que en Medellín y en Bogotá nos conozcan mucho, y ya la gente esté hablando de cómo conseguir cosas sin utilizar dinero a través de Dondo. Entonces hemos crecido mucho en el pensamiento de la gente, pero quiero hacer énfasis en que nosotros no nos hemos enfocado en generar marca, sino en generar producto. Enfoquémonos en desarrollar el mejor producto, porque la mejor forma en que las personas nos pueden conocer es a través de sus experiencias, ¿cierto? De que le cuenten las experiencias que han tenido a través de nuestra plataforma a sus amigos, y para eso tenemos que tener un producto muy bueno, y ese ha sido el foco de Dondo durante los últimos 2 años que nacimos, y es enfoquémonos en hacer el mejor producto que le solucione el problema a la gente, y lo otro va a ser consecuencia del desarrollo de ese producto. Tenemos nuestros pequeños usuarios, un grupo pequeño de personas que usaban intensivamente Dondo, pues digamos que era muy fácil porque entre todos se conocían. Era más fácil detectar si una persona iba a tratar de hacer un fraude o no, porque de todas maneras nosotros literal los llamábamos con nombre propio, ellos tenían hasta nuestros contactos de WhatsApp, conversamos, hey, ¿cómo te parece? Hicimos este cambio, contanos qué te parece, cómo lo podemos mejorar. Pero cuando ya crecemos y empezamos a ver que en verdad llega un montón de gente que ni idea de dónde salen, entonces hay que tener entonces pensado como unos procesos de cómo tener esa confianza como sobre la mesa, o sea, que las personas cuando van a hacer un intercambio en Dondo se sientan seguras. Y muchas de las cosas que en este momento incluso estamos trabajando siempre van encaminadas en construir y en fomentar como esa confianza. Una de las cosas, por ejemplo, es la identificación de las personas para que sepamos quiénes son, y que en caso de fraude, pues una persona que trata de esconder su identidad, pues obviamente es más propensa quizás a querer hacer un fraude, y hay personas que están de pronto más abiertas a hacerlo, y entonces si alguna cosa pasa, pues digamos que ahí hay maneras como ya de poner sobre la mesa el tema, pues como de que bueno, estafaste a esa persona. ¿Qué pasa? Dondo procura, bajo todos los procesos que hemos como diseñado, es justamente que las personas cuando ingresan y están haciendo sus transacciones y están justamente haciendo como todos los intercambios, tengan esa seguridad de saber de que su contraparte también está haciendo todos esos procesos, y que esos procesos buscan justamente que las personas hagan las cosas de manera correcta. Nosotros en Dondo, desde el equipo de soporte, tenemos un proceso para hacer los intercambios y las transacciones que está muy enfocado en la seguridad de las mismas. Nosotros tenemos un proceso, digamos, en donde nuestro equipo, somos ya 16 agentes de Customer Success, que atienden a nuestros usuarios muy de cerca desde el principio, desde que se genera la transacción hasta que los usuarios reciben el ítem en su casa. Este es un proceso muy largo que tiene, digamos, como varias tareas que tienen que tener nuestra implicación, porque nosotros somos los garantes de que se cumpla ese intercambio de manera satisfactoria. Nos aseguramos del estado de los ítems, de que estén en buena calidad, pedimos videos de los mismos, hacemos validaciones de la identidad de los usuarios, todo en pro de que la transacción se complete de manera exitosa. Nosotros, digamos, nos encargamos de todo el proceso logístico con aliados, con empresas de courier o con mensajeros. Digamos que ha sido todo un reto, porque también el tema de satisfacer los tiempos de entrega es un reto para esta industria. Ahorita en Dondo estamos creciendo, queremos volvernos
una herramienta muy importante para la gente en Colombia, pero el próximo año queremos abrir mercados, queremos abrir México, queremos abrir Brasil, eventualmente Argentina, toda América Latina y después, ¿por qué no?, todo el mundo. Y a través de la tecnología podemos llegar y podemos romper todas estas fronteras y podemos hacer que la gente se apropie de nuestra herramienta y tener una empresa que genere mucho impacto económico, social, en la gente y en la vida de las personas. Y utilizar nuestros conocimientos para solucionar problemas del mundo y desarrollar el país económicamente a través de empresas de base tecnológica. ¿Por qué no? Tenemos gente tremendamente, tremendamente inteligente. Y eso lo he conocido tanto en Medellín como en el resto de Colombia y que podemos impulsar generando ecosistema entre nosotros, entre los emprendedores, entre los desarrolladores y lograr que la gente genere dinámicas de sociedad que permitan sacar este país adelante a través de la tecnología. Colombia ya tiene un potencial enorme con este cambio tecnológico que apenas está comenzando, porque si nosotros vemos otros países en el mundo, muchos han sido capaces de sacar a millones de personas de la pobreza y hacer el desarrollo apostando en la tecnología. En Colombia apenas ese cambio está comenzando y tiene el potencial de crecer de una manera absurda y exponencial de la misma manera que una empresa tecnológica crece. En cuanto a compra, venta, incluso intercambio, que es lo que le apuntamos en plataformas digitales, veo un futuro muy brillante para Dondo. Digamos que es un mercado competido, pero también es un mercado que tiene muchísimas necesidades en temas de seguridad, que es en lo que nosotros nos enfocamos, pero también en efectividad, en tiempos de respuesta. Y pues nosotros estamos muy alegres de poder brindarle la oportunidad a las personas de obtener lo que quieren con lo que tienen, sean posesiones, dinero, habilidades. Entonces, la verdad es que veo en el futuro de Dondo un crecimiento muy grande de la mano con la comunidad y los usuarios. ¿Cómo veo yo a Dondo en el futuro? Dondo tiene una capacidad de crecimiento y un potencial demasiado inmenso, ¿cierto? Uno llega y cuando se fija cuánto interés hay en otros países, que no es solo Colombia, hay una cantidad de usuarios que nos dicen, hey, vení, no abren en México, hey, en Perú, ¿qué pasa? No puedo hacer intercambios en Perú. Hemos tenido hasta personas en África que se han descargado la aplicación, personas por allá en Ghana y en lugares que uno dice, oh, Dios mío, pero ¿cómo alguien se baja esta aplicación estando en África? Pero en verdad, digamos que hay un potencial inmenso. Entonces, yo Dondo le veo demasiado futuro. Yo creo que de todas maneras lo que nos queda todavía por crecer es demasiado. Me gustaría mucho que la gente en Medellín se convenza que no somos los mejores. Lamentablemente uno como paisa dice, no, es que Medellín es lo mejor. Pero ser lo mejor sienta como un techo. En realidad no somos los mejores, siempre podemos ser mucho mejores.